Mientras observo estos hermosos paisajes que tiene Bolivia, ya me estoy acercando a Oruro, donde voy a almorzar en el terminal. Me encuentro ya en el terminal de Oruro, así que voy a almorzar en estos momentos y me pedí lo que me quería probar de acá de Bolivia, que es la sopa de maní. Se las quiero enseñar a todos ustedes para que vean. Esta es la sopa de maní. Se ve muy deliciosa. Vamos a probarla a ver qué tal es. Vamos a ver. Vamos a probarla a ver qué tal. Se tiene hasta papitas. Ahí lo pueden ver ustedes. Delicioso. Lo dan también con un pedacito de pan. Un pan duro, un pan tiesito. Y vamos a probarlo entonces también con pan a ver qué tal. Este es el sitio. Este es el terminal. Bueno, viajeros, nos encontramos cruzando la avenida ferroviaria en la ciudad de Uyuni. Aquí lo que vamos a encontrar es muchas esculturas que va en representación del tren. Lo que sucede es que Uyuni actualmente es conocido por el turismo gracias al salar, el salar de Uyuni, que es algo hermoso, algo magnífico de la naturaleza que atrae pues a propios extraños. Y pues no voy a negar que acá algo que le aporta mucho a esta ciudad es el salar, ya que alrededor de donde estoy cruzando se encuentran muchas agencias de viaje, inclusive hay bastantes hoteles acá en la ciudad. Estas esculturas que se observan allí, como lo decía, actualmente pues se conoce el salar Uyuni pues por el turismo. Estas esculturas nos traen al pasado de esta ciudad y nos demuestran de que esta ciudad fue en particular, el progreso era del tren, ¿no? De la locomotora y todo lo que tiene que ver con el tema ferroviario. Acá se crearon buenos ingenieros de trenes y prácticamente la ciudad, esto era lo que más generaba ingresos, ¿no? Lo que generaba. Entonces, lo lindo de cruzar esta avenida ferroviaria es encontrarte con esa historia maravillosa pues de esta ciudad antes de que saliera a flote el turismo, ¿no? Alrededor, como lo decía, es tranquilo. En estos momentos pues que estoy pasando, ya se va a anochecer, no hay mucha gente que digamos por estos sectores, pero sí cruzan varios vehículos. Lo que sucede es que hoy es un día pues prácticamente de descanso. La gente más que todo este día va a la plaza, ¿no? Se la dedica a la plaza. Sin embargo, hay muchas agencias abiertas. Ahorita voy a acercarme una a ver qué tour o qué paquete consigo para visitar el día de mañana el Salar de Uyuni, que es una de las metas pues de estar acá en Bolivia. La altura acá es de 3.700 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de La Paz, a pesar de que acá también es alto, no me siento tan fatigado, pero sí hace bastante frío, ¿no? Sin embargo, la respiración acá se respira con un poco más de tranquilidad. Gracias por ver este video. Obrigado por hablar mi video. Muchas gracias a todos.